Y en el cementerio central se están produciendo malos olores. Denuncia hecha por los habitantes de la urbanización La Bocana, ubicada en este sector. También indican que las exequias adelantadas en los últimos días serían las que producen esta situación. Familias que habitan en el centro de urbanización La Bocana de la ciudad de Florencia Caquetá denuncian que en los últimos meses se han incrementado los malos olores producidos por el cementerio central. Piden a las autoridades que investiguen. Lo que yo quiero conocer en estos momentos es que los malos olores del cementerio nos tienen perjudicado. La Torre 1, yo vivo en el 503, mi habitación da la ventana al cementerio y cuando están esfumando esos cadáveres, eso es terrible. Nos toca evacuar, porque hay niños, nos toca evacuar porque el olor no nos lo aguantamos. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que nos solucionen. Y es que los malos olores afectan seriamente a la comunidad de este sector, quien en años anteriores han hecho protestas para pedir que no se realicen más sepulturas en este cementerio debido a esa misma problemática de malos olores que se registran. Bueno, le queremos darle a conocer que el problema de los malos olores por culpa del cementerio viene hace aproximadamente cuatro años, cuando la unidad de reparación a las víctimas querían, digamos, extraer todos los cuerpos que fueron enterrados bajo el conflicto armado que se tuvo en el Caquetá, donde hay enterrados guerrilleros, donde hay enterrados gente desaparecida, y que para darle, digamos, ese parte de las familias que hoy esperan a eso, esa solución de los desaparecidos, pues el señor alcalde en su momento, el municipio y la unidad de víctimas y la reparación les pidieron, la unidad de víctimas de reparación le pidió al municipio que tenía que construir un sitio para hacer la exhumación de todos esos cuerpos y todos esos cadáveres de esas fosas comunes que están en el cementerio central de la ciudad de Florencia, que están categorizados como NN. La presencia del cementerio en ese sector ha tenido una serie de denuncias debido a que no se cumplirían con las normas exigidas por el gobierno nacional para la presencia de los cementerios que están ubicados cerca del casco urbano. Pero hay que tener en cuenta también la defensa por parte de quienes administran el cementerio central, es que ellos estaban en el lugar mucho tiempo antes de que se construyeran las viviendas en ese sector.